Buenas tardes. El inglés se habla, es hablado por 1.6 mil millones de personas en el mundo. Esa es la última estimación. Y de estos, la mitad de la gente que habla inglés lo habla como un segundo idioma, para negocio y por placer. Y alrededor de 350 millones de hablantes, lo que llamamos nativos de inglés. Y el resto son parlantes de inglés como un segundo idioma. Son personas que utilizan inglés de forma diaria, en sus familias, en sus trabajos o en la escuela, incluso en lugares de religión, en sus comunidades. Inglés también es el lenguaje oficial, el idioma oficial, en más de 60 países. Y hasta donde le pertenece, la atañe el lenguaje, la estimación para el 2020, vamos a ver 2.000 millones de alumnos de inglés. Así que, ¿cómo el inglés llegó a este rol sin como un idioma internacional? Cuando me pregunto esta pregunta, me hago otra. ¿Cómo alguien como yo terminó con una educación en inglés, un idioma que no es el idioma de mis ancestros? Mis abuelos venían de China y fueron a Nanyang buscando una mejor vida. Nunca en sus más remotos sueños hubiesen imaginado que algún día sus nietos, nietas y sus hijos estarían hablando en un idioma extranjero, con sus familias y en otros ambientes. Una cosa que yo y muchos niños de mi generación tienen en común fue que pertenecíamos a una colonia británica, o que había sido una colonia británica. El legado imperial británico significaba que el inglés era usado como un idioma para situaciones tales como las cortes, servicio civil, el gobierno. Pero una de las cosas que se hacía que tuvo un impacto profundo fue que el inglés, las escuelas de inglés fueron creados para los niños locales. Ahora, el legado imperial claramente tiene mucho que ver con la propagación del inglés, porque como saben, el Imperio Británico tenía colonias en muchos continentes y el legado imperial de América también tuvo tal impacto. Pero más encima, el imperativo económico también era una fuerte razón de por qué el inglés se volvió un idioma muy apetecido. Y eso fue que después de la Segunda Guerra Mundial, América había establecido su posición como una fuerza económica dominante. Así que muchos países que querían hacer negocios con América, por lo menos en nuestra parte del mundo, se aseguraron que los niños y la gente en el país usaran el inglés. Ahora, utilizamos Singapur como un ejemplo. Singapur, cuando tuvimos nuestra independencia, más de 50 años atrás, fue una nación muy pobre. Una de las cosas que se hizo es que inglés se volvió uno de los idiomas principales. Y otra razón de por qué el inglés se usó en Singapur fue que tenía una intención política, porque Singapur era un país multiétnico, así que inglés se eligió como uno de los idiomas oficiales para dar esta habilidad. Así que aquí tenemos las razones del imperio, legado imperial, ventaja económica. En cuanto a recursos culturales, el inglés es un idioma muy importante. Creo que todos nosotros en algún momento u otro escuchamos música en inglés o película en inglés. El inglés también se usa en muchos países para producir programas, música para gente dentro del país. Y también, importantemente, que tenemos gran literatura en inglés que ha salido de países que no eran angloparlantes. Así que, ¿cuál es el futuro de inglés?
En 1997 el Consejo Británico llegó o creó un reporte y el reporte trató de predecir que, cómo sería el uso y la enseñanza de inglés en el siglo XXI. Estas fueron algunas de las cosas que encontraron. En cuatro sectores, inglés va a dar lugar a otros idiomas, una mezcla de otros idiomas. Lo que quiero hacer en el tiempo que me queda es que quiero compartir con ustedes algunas observaciones personales acerca del futuro de aprender inglés y también aprender a través del inglés. Ahora, mucha gente dice que tecnología va a reemplazar la enseñanza, pero yo no creo. En vez, creo que tecnología va a permitir a alumnos sean más autodirigidos y con el avance de tecnología y inteligencia artificial, nuestro aprendizaje puede ser más personalizado. Va a haber más importancia, yo creo, para estar unido a inglés por razones específicas. Se dice que íbamos a cambiar de carreras, que la próxima generación va a cambiar carreras muchas veces. Y cada vez que alguien cambia su carrera, entonces van a tener una necesidad para reaprender inglés para esa carrera. Un mayor enfoque en el inglés hablado. Escribir es importante. Pero de alguna forma tecnología y inteligencia artificial lo ha hecho la traducción más fácil. Puedes usar un pasaje completo de tu lenguaje nativo a otro idioma. Una cosa que inteligencia artificial no hace, y espero que no lo haga bien, es reemplazar comunicación cara a cara. Y más, debido a la necesidad de colaborar, creo que una de las cosas que alumnos de inglés van a tener que centrarse en es aprender habilidades habladas más sofisticadas, negociación, discusión y presentación. También va a haber una convergencia de variedades estándares. ¿A qué me refiero con esto? Creo que algunos académicos dicen, debido al desarrollo de muchas variedades, vamos a ver los lenguajes alejándose. Pero creo que los alumnos de idiomas generalmente aspiran a aprender una variedad de ingleses que estén más cerca al estándar, al inglés estándar que ellos conocen. Otra cosa es que el inglés va a continuar siendo como un capital social. Saber inglés, mucha gente sabe, abre oportunidades laborales, educativas, gente que sabe inglés quieren continuar a acertar esto para ellos y para sus hijos. Incluso en países no angloparlantes, niños aprenden inglés de edades muy tempranas. Tailandia, China, Vietnam, todos estos países. Vamos a ver un incremento en parlantes multilinguales con o sin inglés. Ahora, creo que dependiendo de dónde trabajan y dónde viven, vamos a continuar a mantener nuestra lengua nativa y va a haber mucha gente que va a estar interesada en aprender inglés. Pero va a haber también gente que va a querer aprender idiomas adicionales por tener perspectivas económicas y culturales. Y uno, dos de los candidatos que muchos comentadores han identificado son chino y español. Así que para cerrar, inglés va a seguir continuando a tener un rol importante a pesar de el dominio mundial de China y un Reino Unido post-Brexit y las incertidumbres en Estados Unidos. Pero lo que va a ser distinto es la forma en que vamos a aprender inglés y utilizar inglés. La forma en que aprendemos inglés y la forma en que utilicemos inglés va a cambiar. Muchas gracias.